Guerrero, autoridades van a revisar despensas antes de enviarlas. Esto tras encontrar 2.500 balas escondidas en cajas del DIF. Imagínense, del DIF. Sí, así como lo oye, del DIF. Tú tienes todo el reporte, Ángel Galeana, me enlazo. Hola, ¿qué tal, Yuri? Muy buenas tardes. Pues informarte que después del caso que se dio a conocer el día de ayer, en el que casi 3.000 balas eran trasladadas hacia la sierra del municipio de Coyuca de Catalán, escondidas en despensas, el día de hoy el gobernador Héctor Astudillo Flores señaló que ya tomaron medidas para evitar que una situación así vuelva a suceder. Y es que además de la gravedad de que las balas y otros aditamentos eran trasladadas en las despensas del DIF, también es que iban resguardadas por elementos del ejército y de la policía del estado. Por ello es que, pues bueno, el día de hoy ya se tomaron algunas medidas. Si te parece, vamos a ver qué es lo que nos comentó el gobernador del estado. Es que cada vez que alguien pida este tipo de ayudas, hay que ponerle mucho cuidado. Y si alguien pide incorporarse a un convoy que va en auxilio de una población, hay que revisar minuciosamente qué lleva. Yuri, de acuerdo con el gobernador, lo que pasó es que desde las comunidades de la sierra pidieron ayuda a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para trasladar estos víveres. La comisión recomendó al gobierno del estado que se les diera apoyo en seguridad y, bueno, militares y policías se sumaron al convoy, es por eso que iban resguardando estas despensas. Si te parece, veamos también parte de lo que nos comentó el gobernador. Hay personas detenidas por este acontecimiento. Están en la ruta de la Fiscalía General de la República. No es un asunto que nada más pasó, hay responsables. Finalmente, Yuri, pues bueno, como ya se ha dicho, hay 3 personas detenidas por estos hechos. Están a disposición de la Fiscalía General de la República y esperemos que en los próximos días pues se informe cuál es la situación legal de estas personas. Mi reporte, Yuri. Buenas tardes. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes, 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.